Ricardo Anaya, el panista, quien fuera candidato a la presidencia, no asiste a la audiencia presencial que tenía en el reclusorio norte con relación al caso Odebrecht. La información con Juan Antonio Jiménez. Suspendió la audiencia de imputación en contra del ex candidato presidencial Ricardo Anaya debido a que no se presentó a la diligencia en el Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte. Luego de una audiencia que duró menos de media hora, el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, declaró injustificada la ausencia del panista y autorizó a la Fiscalía General de la República a proceder conforme considere para garantizar que acuda a la audiencia inicial. El impartidor de justicia le señaló que no había condiciones para que se lleve a cabo la audiencia de imputación y tampoco se pudo llevar a cabo la diligencia porque no se le puede formular la imputación. Sin embargo, el impartidor de justicia federal negó a la defensa de Anaya la petición de más tiempo para intentar justificar su ausencia, porque el exdiputado federal no se presentó, ya que según su abogado defensor Eduardo Aguilar, dijo que no sabía las razones por las que su cliente no había acudido. Al terminar la palabra, el representante del FGR, Manuel Granados, argumentó que la solicitud de la defensa de Anaya Cortés para solicitar un tiempo razonable y justificar su inasistencia no procede, porque este ha sido notificado desde el 4 de octubre e hizo caso omiso en una actitud desafiante. El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le advirtió a los abogados de Anaya que cualquier justificación para no asistir a la audiencia tendría que haberse presentado a más tardar antes de que esta diligencia arrancara. A la salida, el representante legal de Ricardo Anaya, Eduardo Aguilar, señaló que al término de la diligencia no se decretó ninguna medida en contra de Ricardo Anaya e insistió en que la acusación que le realizó Emilio Lozoya es completamente inverosímil. La acusación de Emilio Lozoya es una acusación mentirosa, es una acusación sin sustento, es una acusación que no tiene ni pies ni cabeza. Cabe señalar que la audiencia inició con más de una hora de retraso sin que se explicaran cuáles fueron las causas de ello. Además, hubo dificultades logísticas debido a que por el COVID no podía haber más de 4 personas en cada escritorio y del lado de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Cámara de Diputados eran 8 participantes. Cabe destacar que habría ahora la posibilidad de que más adelante la FGR solicitara una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya, aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado. Con imágenes de Luis Fernando Ramos, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez. De viva voz, Ana Lilia Pérez, periodista de investigación, especializada en el saqueo que ha sufrido Petróleos Mexicanos, autora de libros fundamentales como Camisas Azules, Manos Negras, Pemex RIP y El Cártel Negro. ¿Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex? Ana Lilia, como siempre, te agradezco infinitamente tu confianza con nosotros y tu participación generosa. Buen día. Muy buen día, Ricardo, para ti, para todo tu auditorio. Ana Lilia, no somos Ministerio Público, ni mucho menos jueces, pero ¿hay los suficientes indicios para esta exigencia hacia Ricardo Anaya y se justifica que no se haya presentado ante el juez correspondiente? Bueno, de ninguna manera se justifica que no se haya presentado ante el juez. El día de ayer sus propios abogados decían que no sabían por qué no se había presentado. Lo que vimos ayer fue una nueva chicana, como le definen los propios abogados, que son estas artimañas en materia legal hoy para dilatar un proceso que Anaya se niega a enfrentar. Él, hay que destacar también, Ricardo, que él pues cada semana difunde un video. En varias ocasiones ha coincidido con el momento de sus audiencias. El día de ayer no fue la excepción, se niega a comparecer. Bueno, ni siquiera hay una explicación por qué no está compareciendo para ser notificado en esa primera audiencia, y después aparece un video donde habla de la amistad, descalifica las imputaciones en su contra. Sin embargo, se niega a presentarse ante la autoridad y defenderse. A propósito, perdón, de este video que mencionas, ¿se justifica lo que dice Anaya ahí, que es un perseguido político? No, de ninguna manera. Hay que recordar también
yo no le veo ningún elemento para sostener ese tema de la persecución política, pero lo que sí veo, Ricardo, es que también por parte de la Fiscalía hemos tenido un actuar muy a cuentagota, que me parece ya también insostenible. Hay que recordar que lo que está en juego no es el Anaya, el caso de Anaya nada más, aquí está todo el gran caso de corrupción de la empresa Odebrecht, que deriva de un caso de corrupción a nivel global, que prácticamente se ha juzgado en los países del mundo donde esta empresa otorgó sobornos, pero México ha sido la excepción. Sí está Emilio Lozoya enfrentando uno de esos procesos, y está el ex senador Jorge Luis Lavalle, y de este caso deriva la acusación contra Anaya. Sin embargo, son muchos otros imputados también, y hasta ahorita no vemos como mayores resultados del trabajo que debía estar haciendo la Fiscalía en varios de estos casos, con elementos también de la Unidad de Inteligencia Financiera. Anaya debía demostrar frente a las autoridades correspondientes esa supuesta inocencia que alega, y no estar llevando sus argumentos en redes sociales como lo ha hecho hasta ahora. A mí me parece que lo que usa son estas chicanas, pero también frente a la falta de acción más contundente por parte de la Fiscalía, ayer mismo lo vimos también, frente a esta ausencia injustificada, ya el juez da la posibilidad de que la Fiscalía pueda proceder. Y no se ve nada claro, la nota del colega lo comentaba. Que ni siquiera va a haber una sanción, ¿verdad? Pues hasta ahorita no se ha hablado ni de pedir una sanción, ni de actuar de manera más contundente, Ricardo, lo cual, bueno, Anaya puede estarse evadiendo mediante estas chicanas, pero aquí deja muy mal a la Fiscalía en este caso, que debe desahogarse. Vamos, estamos frente a uno de los casos de corrupción global más importantes de las últimas décadas, y en México pues parece que simplemente no llegamos a ese momento de que se lleve a una indagatoria seria por parte de la autoridad. Tan es así que cualquiera de esos imputados pues puede decir: no me presento, y en redes digo lo que quiero, ¿no? ¿Hay algún otro aspecto que sea importante desde tu punto de vista y del que no te haya preguntado, mi querida Lidia? Muy importante, Ricardo, desde mi opinión, el saber qué ha ocurrido con todos los otros señalados en esa denuncia que los estoy acusa de haber sido parte de esa trama de corrupción, es decir, de los destinatarios de esos supuestos sobornos, de esos malos manejos. Recordar esa denuncia de 63 cuartillas que presentó Emilio Lozoya, bueno, ahí señala a muchos otros funcionarios de muy alto nivel, y pues no sabemos qué ocurrió. La Fiscalía debía dar información de qué ha ocurrido con este caso. Es uno de los casos clave para documentar, para que se evidencie si hay procuración, si habrá procuración de justicia en delitos de cuello blanco. Lo he destacado así en tu programa. A mí me parece que es uno de los grandes casos de delito de cuello blanco, y simplemente parece que el caso está naufragando, Ricardo. Creo que aquí la autoridad también debe dar más evidencia del trabajo que está realizando, porque no lo sabemos. Bueno, pues estaremos muy atentos y, como siempre, muy agradecidos por tu participación tan valiosa y aleccionadora, Ana Lilia. Que tengas muy buen día, Ricardo. Saludos para ti y para todo tu auditorio. Muy buen día, igualmente para ti, mi querida Ana Lilia. Gracias, hasta pronto.